Lo buscan a uno, ya quería plata. Pablo, ¿será que usted y yo podemos hablar sin tapujos? Yo sé que esa muchachita es una amante suya, una querida suya. Me lo ocurre a usted, mamá, yo no tengo amantes. Pablo. Mira, a ver. Pato y yo sabemos eso. Un mundo de mujeres que se acuestan con usted. Un poco de amantes que usted tiene. Uno no escoge los padres. Uno viene a este mundo y le tocó la mamá que le tocó, el papá que le tocó. Sin chistar. Pero uno sí elige a los hijos. Y usted ya eligió. Dos. Son suyos. Y usted sabe cuándo los engendró y con quién. No son un accidente. Entonces uno diría, ¡ah, hay un hijo, es una bendición! No, señor. Con las queridas, con las amantes, no se tienen hijos, porque esos hijos no son bendición, como dice la gente, sino que son un problema. Los hijos se tienen con la mujer propia. La misa cantada, solo en una iglesia, en la catedral. Y no se le olvide, Pablo, su catedral se llama Patricia. ¿Cómo se llama su catedral? Patricia. Que no se le olvide, joven. Gracias, mamá. Venga, venga. La Virgen lo cubra con su manto, me lo proteja. Vamos, hombre, Pablo. Envíense, por favor. Mucho cuidado con las queridas. La bendición, tía, la bendición a mí. A ver, que la Virgen lo ilumine para que acompañe a Pablito. Dios, amor. Amén, que así sea. Sinvergüencitas. Que cántale. La quiero mucho, mamá. Yo también. Muchas gracias, yo.